ayúdame. Casi. Habla. Vámonos de aquí. No quiero sucios judíos en mi fila. El pan es para los polacos del barrio ario, no para los judíos. ¡Vete a tu barrio! ¡Vete al gueto! Oficial, soy veterano de las Fuerzas Armadas Polacas. Sí que eres soldado, ¿eh? ¡Sigan! ¡No se paren! ¿Mordecai Anilevich? Te requieren para un grupo de trabajo. Vamos. ¿Un grupo de trabajo? ¿Dónde? ¿Quién sabe? ¿Qué más da? Todos los judíos tienen que presentarse. ¿Cómo tengo que vestirme? No te hagas el listo. Ponte una camisa y vente conmigo. Ese trabajo no será por casualidad para los alemanes, ¿verdad? Ya te lo he advertido. Porque solo trabajo para mi pueblo. ¡Muévete! Tú, un policía judío, traicionas a tu pueblo. Solo por eso debería matarte. Pero normalmente me hago una pregunta. ¿Puede un hombre moral como yo mantener su código de moralidad en un mundo inmoral? ¿Te interesa la pregunta? ¡Fuera de aquí antes de que te haga daño! No puedes pasar por aquí. ¡Tienes que ir por ahí! ¿Qué haces? ¿Qué te atreves? ¿Por qué se traslada aquí tanta gente? Tú solo alégrate porque tenemos tanta tosía. ¿Y ahora qué? ¡No! 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 ¡Por favor, basta! ¡Vamos! ¡No! ¡Por favor, por favor! Cabrones. Crean una policía judía para que les haga el trabajo sucio. Menos, por supuesto, cuando ellos quieren divertirse un poco. Por supuesto. Divide y vencerás. Sí. ¿Qué más harán? ¿Casi? ¿Qué haces con un coche tan elegante? ¿Conducir? ¿No lo estás viendo? ¿Qué has hecho? ¿Robarlo? No, Mordecai. ¿Por qué iba a robar lo que tengo gratis? ¿Qué estás tramando ahora? Soy el chofer oficial de Adam Chernyakov. ¿El presidente del Consejo Judío? Sí, es a quien voy a recoger, si el tráfico lo permite. Entonces puedes conseguirnos una reunión con Chernyakov. Soy su chofer y si hiciera eso pondría en peligro mi puesto. Y si no lo haces, ayudarás a los alemanes. ¿No te importa eso? ¿Ayudar al enemigo? Lo que más me importa es no poder comer yo ni lo que queda de mi familia. Casi, ya. No te importa lo que haga la policía judía, ¿eh? No te importa si los niños tienen escuelas. Todos tenemos familias que alimentar. No queremos que Kasich pierda su trabajo. Casi. Que os vaya bien. Mira ha contactado con unos simpatizantes en la frontera que podrían sacar a algunos de nuestros estudiantes de Polonia, pero tiene que ser de inmediato. ¿Qué opinas? Si se les puede llevar de Polonia a Palestina, lo haría enseguida antes de perder esta oportunidad. Sí, tienes razón. Deséame suerte. Suerte. Mordecai. Capitán,
Terensky se lleva a estos chicos ilegalmente. Todos los judíos entre 12 y 16 años tienen que realizar trabajos forzados. ¿Ha revisado su documentación? ¿Quién es usted? Yitzhak Zuckerman, su profesor. Mire su documentación. Estos chicos están exentos de los trabajos forzados. ¿Exentos, perdón? Hoy trabajan todos, ¡Zuckerman! Vamos a darle a Zuckerman la oportunidad de trabajar también. ¡No! Hemos oído que vamos a salir hacia Palestina a través de Rumanía muy pronto. ¿Qué sabe de eso? Bueno, por desgracia hoy tengo que marcharme enseguida, pero espero volver pronto y ocuparme de ese terrible rumor. Bueno, sí, ¿quién recuerda el tema de hoy? ¿Nadie? Ayudadme porque he olvidado apuntarlo. ¿Algo sobre la moralidad? Sí, Frania. ¿Un hombre moral puede mantener su código de moralidad en un mundo inmoral? Muy bien. ¿Vale, Julian? ¿Puedes hablar de ese tema? Claro. Bien. Vale. El tema de hoy, ¿puede un hombre inmoral mantener su código de moralidad en una primera cita? Bueno. Todo está arreglado hasta que llegues a la frontera. Muy bien, mira. Pero luego tendrás que cruzarla tú solo. Uh-huh. ¿Y? Y si encuentras un paso seguro... ¿Sí? Si encuentras un paso seguro y regresas a salvo, tendrás una recompensa. ¿Qué clase de recompensa? Bueno, es posible que se cumplan tus sueños. Y podrás ver a tus estudiantes hacer que el desierto florezca y sea fértil. ¿Solo eso? Es mucho trabajo, ya sabes, y muy peligroso. Yo... Bueno, vale, quizá... la eterna gratitud de tu pueblo y de cierta persona en particular. ¿Quién? Una persona muy cercana a ti. ¿Qué clase de gratitud? ¿Y si encuentro dos pasos seguros? Ya puedes quitarte el brazalete. Adelante. Venga. Ahora ten cuidado, Tosia. Baja hasta el arroyo y sigue el cauce. Por ahí está la frontera. ¿Está muy lejos? No, está cerca. Encontrarás una casa antes del anochecer. Saben lo de nuestro viaje. Quiero mi dinero ahora. Sí. Muchas gracias. Buena suerte. A ver si puedes pasar por un lado.
Casi que... ¿Puedes decirme cómo conseguiste ser mi chofer? A su otro chofer le llevaron a una brigada de trabajos forzados. ¿Y? Y me eligieron como sustituto. Kasik. ¿Sí, señor? No robes el coche. Sí, señor. Cherniakov, un destacamento de soldados de las SS bajo el mando del teniente Müller, estuvo varias horas quemando la sinagoga de la calle Stavsky a petición del Ministerio de Sanidad por hallarse en condiciones insalubres. Sobre los rehenes que llevaron a Pavlyak, le recuerdo que le entregamos los papeles allí. En esa operación se gastaron 30 litros de benceno, por lo que esperamos una compensación del Consejo Judío. Son 20 zlotys por litro. 600 zlotys. Le proporcionaremos los fondos. En cuanto al otro asunto, se llevaron a 23 rehenes. Algunos eran mujeres y niños. Todo porque alguien pegó a un policía polaco. Desde luego los niños los no creo que tengan... Los papeles aquí están. Comisario Auerswald, me ha nombrado para que atienda las necesidades de 350.000 personas. Me resulta imposible dirigir la comunidad en estas circunstancias. Debo pedirle que me releve del cargo de presidente del Consejo Judío. Eso no sería aconsejable. La multa por cada prisionero es de 10.000 zlotys. Así que si el Consejo Judío quiere pagar la multa completa, 230.000 zlotys, procure que sea antes de las 6 de la tarde de mañana. Bueno, tiene trabajo, Cherniakov. ¡Alto! ¿Qué es lo que escondes ahí? ¡Ah! Huele bien. Estaría mejor con mermelada, pero... ¡Pruébalo! Largo de aquí. Por favor, mi padre está enfermo. Lo necesita con urgencia. ¿Con mucha urgencia? Por favor. Tosia. Ahora, largo de aquí. Tosia, vamos. ¿Estás bien, mamá? Estoy bien, estoy bien. Es demasiado peligroso salir como haces tú. Hola, querido. Ven, Rachel. Papá. Venga. Papá, vamos a vender algunos libros. Trataré de conservar tus favoritos. Creo que necesitamos más. ¿Quieres otra manta? ¿Estás cómodo? Eso no te lo voy a permitir. Papá. Conservaré tus favoritos. Y volveré con pan. Tu madre cree que no sé qué cose para las polacas ricas, pero lo sé. Procura que tenga cuidado. En las calles son peligrosas. Prométeme que no le dirás que lo sé. Lo prometo. Hay que darse prisa, Rachel. Te lo prometo, papá. Tenemos que ir. Ten cuidado en la otra zona. Lo tendré, papá, lo tendré. Enciende una vela de Sabbat. Simon. Siento llegar tarde. ¿Sabes lo del rescate? Sí, es una situación terrible. Debemos pedir a tus hombres que hablen con los familiares de los rehenes, a ver cuánto pueden aportar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Hasta mañana a las 6 de la tarde. 38 años ha estado en mi dedo. Sí. Métalo en el sobre, señora Roshon.
Devolvedme a mi Davy, por favor. Es un chico bueno. No tenían por qué llevárselo. Tú también eres un buen chico. Tu madre estará muy orgullosa, Kaylee. Buenos días. Capitán Strensky, este es el anillo que quería ver. Es el dinero que han recaudado los hombres del capitán Strensky. ¿Es todo lo que te han dado? Sí, señor. ¿Lo has contado dos veces? No. Tres veces. No hay. Lo sé. Nos faltan 80.000 slots. Lo sé. Ya son las 4. ¿Por qué no ha llamado Strensky? Dijo que haría lo que pudiera. Llama al rabino Lebovich. Salga, rabino, por favor. Disculpe el atrevimiento, señor, pero un rabino no debería entrar en un establecimiento de tan mala reputación. Casi. Señor Asher, en la fe judía es costumbre demostrar nuestro amor a Dios mediante las buenas acciones. Es cierto. Y de esa manera, Dios puede concedernos a todos sus enormes bendiciones. También es cierto. Creo que hoy tiene usted una oportunidad especial de demostrar su amor a Dios. Si desea hacerlo, mejor que sea antes de las 6 de la tarde. Señor Cherniakov, quiero darle las gracias por ofrecerme esta oportunidad especial de recibir la bendición de Dios. Si vuelve a traer al rabino a mi club, si me hace otra jugada como esta, le mato. No se equivoque conmigo. ¡Comisario Auerswald! ¡Comisario! El comisario Auerswald no está aquí. Tiene que estar. Lleva el tema de los rehenes de Pavia. La hora limpia. El comisario Auerswald se ha ido a Berlín a una reunión importante. Entonces, ¿quién está al mando? Por favor, no se acerque tanto a mi mesa. ¿Quién está al mando? Le estoy diciendo. ¿Quién está al mando? Yo he venido a pagar la multa. Hay un plazo. No sé nada sobre ese tema. El comisario no ha dejado instrucciones al respecto. Alguien debe saberlo. ¿Quién lleva el asunto? Aléjese de mi mesa. No quiero que me contagie nada. Esto es el pago. Llame a la prisión de Pavia. Dígales que el pago ha sido hecho. ¿Ha dicho Pavia? La prisión de Pavia, sí. 23 rehenes. He visto una nota sobre Pavia que... Sí, aquí está. Por orden de la oficina del comisario, 23 prisioneros fueron ejecutados a las 10 de esta mañana por crímenes contra el pueblo polaco. No. No eran criminales. No eran criminales. Eran personas inocentes. Eran niños. Usted está embarazada. Sabía que eran niños. No sé nada de ese tema. Si quiere hablarlo con el comisario, regresará el próximo martes. Usted está embarazada. Es que eso no le conviene. He respondido a sus preguntas. Ahora pueden marcharse. Esta mañana, a las 10, los 23 rehenes fueron ejecutados por orden de la oficina del comisario. Lo siento mucho. ¿Cuánto llevas aquí? ¿Seis meses? ¿Sigue sin querer decirme quiénes son tus camaradas? ¿Eh? Puedo ser algo más convincente. ¡Ah!
muy convincente. Hemos tenido 4.000 fallecimientos por inanición y tifus este mes. Hemos perdido la tercera parte del keto y la población se acerca a los alemanes están racionando las calorías diarias. Calculamos 2.613 para los ciudadanos alemanes, 699 para los polacos y 184 para los judíos. La oficina de Auschwitz ha ordenado que el Consejo Judío pague todos los costes materiales y mano de obra del muro del gueto. Quiero que sepan todos que no creo que nuestra situación... No creo que sea desesperada. Creo que si nos mantenemos fuertes y activos, de algún modo seguro que la cordura se impondrá. Debemos perseverar. Dinero. ¡No! Tienes que darme el pan. Sería mejor por esta. Hola. Hola. Sí, parece que te cargaré. Yitzhak. Muy bien, vamos. Estás hecho un asco. Gracias. Para serte sincero, nunca has sido demasiado guapo. Gracias. Tranquilo, sobrevivirá. Yitzhak, te he traído un regalo. El primero de muchos, espero. Un recuerdo de mi viaje. Ten. Por si vuelves a tener problemas, tú y yo vamos a poner fin a esto, ¿eh? Ya hemos empezado a reunir a varios grupos para formar una organización clandestina coherente. ¿Y los socialistas? ¿Están con nosotros? Todavía no están convencidos. Hay mucho que hacer y poco tiempo para hacerlo. Hemos organizado nuestras propias cocinas, nuestras escuelas, nuestros hospitales. Es como una pequeña sociedad, solo que rodeada por un muro. ¿Y qué pasa con...? No, no he podido conseguirte una reunión con Cherniakov. Se niega. ¿Se niega? No le veo. ¿Y tú? Su coche está ahí, al lado del capitán Zelensky y del pelmazo de Kyle Elbasser. Ya vendrá. Dime, Kasik, ¿por qué has dejado tu coche elegante para unirte a la resistencia? No se me ocurre mejor forma de conocer chicas. Todo un idealista. Ahí está. Señor. ¿Llega a ver a mi amigo? Dime, mi recién dimitido chofer. ¿A qué amigo tuyo me niego a ver? Mordecai Anilevich. Ah, el amigo del profesor Ringelblum que está interesado en la historia. Sí, e interesado en proteger a nuestro pueblo. ¿Y cree que escribiendo panfletos, haciendo reuniones clandestinas y preparando la resistencia contra los alemanes lo conseguirá? No es lo único que propongo. Debemos defendernos de todas las formas posibles. ¿Y no le preocupa la doctrina alemana de la responsabilidad colectiva? Porque lo que propone es escupirles a la cara y ellos se vengarán en judíos inocentes con más dureza aún que en la última crisis de los rehenes. Sufren igual. Mueren a diario de enfermedades, inanición o algo peor. ¿Y usted está en un despacho negociando con los alemanes como si fuesen razonables? Eso hago. Trato de minimizar los daños. Lo crea o no, nosotros también. Por favor, denos una oportunidad. Por favor, denos algún dinero y su apoyo para empezar. Su sueño es una idea romántica que nos matará a todos. Y no, no lo apoyaré. No, señor. Y usted debería llevar sombrero. Con este tiempo cogerá una neumonía. Buenos días. Y 5, 6, 7, 8. Plié y arriba. Relevé abajo. Gran plié,
5, 6, 7, 8. Gran pie. 1, 2, 3. Se han ido. 4. Despejado. Quita esa caja. Se han ido. Isaac, ¿puedes venir un momento? ¿Qué quieres? Ayúdame con estos papeles, por favor. ¿Has hablado con Chernyakov? ¿Qué ha dicho? Que no nos apoyará ahora. ¿Y después qué? Vamos a ser más persuasivos. Podemos reunirnos en la estatua de Copérnico esta noche y discutir tus ideas a fondo. Hoy tenemos muchos temas que tratar. Nuestra prioridad es encontrar más mensajeras que puedan pasar por gentiles y trabajar en la zona área. ¿Por qué no hombres que puedan pasar? Claro. Los hombres no dan el pego si los desnudan. La circuncisión. Papá. Papá. Sé que piensas que es peligroso, pero te traigo un poco de pan. Mira. Papá. 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 Te traigo pan. Papá. 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 Un, dos, tres. Los niños van marchando con el 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, ¿estás bien aquí? Sí. Sí. Porque puedes quedarte conmigo, ¿eh? Lo sabes. No hay problema. ¿Te sientes más segura aquí, Jenna? Sí. En la calle tengo miedo y si te detienen, me quedaré sola. Sí, has pensado en eso. Bien. Vete a clase. Corre. 1, 2, 3. Los niños van marchando con el... Tosia, ¿esta es la niña? Sí. ¿La encontraste en el cementerio? Así es. ¿Y no tienes recursos para ocuparte de ella? No tengo nada. Esta niña no está bien. Señora Linder, ¿podemos permitirnos admitir a otra niña? No podemos. No podemos admitir a otra niña. Pero claro, no tenemos elección, ¿verdad? Quiero que conozcas a mi familia. Sí, señor. Mi mujer, Elsa. Es un placer. Es Kyle Elbasser, uno de nuestros mejores oficiales. Y ella es nuestra hija, Inka. Bueno, os dejo para que os conozcáis mejor. Nos han informado de que hubo asesinatos en masa en el pueblo donde vivían tus padres. No sobrevivió nadie. ¿Qué hay del rumor de que la Gestapo le ha ofrecido un certificado para ir a Palestina? No es un rumor, es la verdad. Lo rechacé. Gracias por recaudar dinero para nosotros. Ojalá pudiera hacer más por los niños. Bueno, pues adelante. Haga más. (Risa)
No pierdas los nervios. Deja que hable yo, ¿vale? Pues habla tú. Señor presidente, señor presidente. ¿Recibió nuestra última petición? Sí, la recibí. ¿Queréis comprar armas? Sí, ¿y el consejo? Está al tanto. ¿Y? ¿Queréis comprar armas? ¿Y luego qué? Honor judío. Honor judío. Un padre que esconde a su hijo no es honorable. Un rabino que enseña las lecciones a un niño no es honorable. Una madre que cuida de sus hijos y de muchos más tampoco es honorable. ¡No! ¡No! Para vosotros el honor solo sale del cañón de un arma. Habláis de honor judío. Y yo hablo de responsabilidad judía. Llámelo como quiera. ¿Cree que el consejo apoyará a la resistencia? No. Se opondrá radicalmente y será por vuestro bien. ¿Qué? ¿No se ha enterado de los asesinatos en masa de Radom Mikkelsen? No son rumores. Son hechos contados por nuestra propia gente. Cerca de Kelmo, miles de judíos fueron introducidos en camionetas cerradas y con unas mangueras los nazis metían gas en su interior. Lo sé porque mis padres estaban entre ellos. Lo siento mucho. Los mayores ejércitos del mundo no han podido derrotar a los nazis. ¿Qué os hace pensar que un puñado de judíos inexpertos con pistolas podrán imponerse? Así que en vez de enfrentarse a los alemanes, propone dejar el destino de nuestro pueblo en sus manos. Si me disculpas. Las madres abrazaban a sus hijos contra el pecho para protegerles del gas. Los alemanes encontraron a algunos bebés con vida y los golpearon contra los árboles para matarlos. ¿Le parece lo bastante gráfico? Esa no es la cuestión. Esa sí es la cuestión. Entonces solo les saludaremos. ¿Saludar? ¿Saludar a quién? A sus discípulos, a sus seguidores, a sus soldados. ¿Qué? Están justo ahí, en el desfile. Ese es su honor, presidente. Es una reunión ilegal. Les ordeno que regresen a sus casas inmediatamente. ¿Es realmente necesario? No entiendo cómo puede perjudicar nuestro recital al Tercer Reich. Parece que aquí termina nuestro programa de hoy. Por favor, venga mañana y rendiremos un homenaje especial a Richard Wagner. Buenas tardes. Judío. Toca algo para nosotros. Acaban de ordenarnos que nos vayamos a casa. Ahora mando yo. Toca algo. Así, coge las armas. Siento lo de su amigo.
¿Qué demonios es hecho? Vengar un asesinato. Pero los alemanes tomarán represalias. Hacen lo que quieren. No puedes poner en peligro las vidas que has juzgado. Una organización de lucha responsable entonces no hace... Entonces no somos una organización de lucha responsable. Tú no debes actuar impulsivamente. Debemos planear y coordinar todas estoy las acciones que nosotros... Que estoy harto de mirar, de esperar y de mantener una actitud pasiva. No pienso hacerlo no más. No es pasiva. No pienso hacerlo más. ¡No es pasiva! Prudencia en nuestras acciones. Hay que conseguir armas de la resistencia polaca. Ari necesita toda la ayuda posible. ¿Cuidarás de mi hermana? Cuidaré de Gina. Ve. ¡Quietos todos! ¡Que nadie se mueva! ¡Moveos! ¡Rápido! ¡Paradlo todo! ¡No os paréis! ¿Qué ocurre aquí? ¿Es usted Cherniakov, presidente del Consejo Judío? Sí, sí, soy Fritz Hippler, de la Oficina de Información Pública. Por favor, vengan. Bajo los auspicios del secretario Goebbels, estamos documentando la vida judía en el gueto y deseamos que usted participe, por favor. ¿Qué desean que haga? Sentarse en su despacho y hacer lo habitual. Aquí, por favor. ¿Qué es esto? Quedará bien en la película. Pero yo no lo pondría. Bien. Ahora... quiero que ustedes hablen y que hagan lo que cualquier día normal. Por favor, siéntese. ¿Estamos listos? Sí. ¿Sí? Entonces, cámara y... empiecen. Empiecen a hablar. ¿Adán? Sí, Nathan. ¿Te has dado cuenta de que hay un candelabro muy grande en tu mesa? Sí, me he dado cuenta. ¿Siguen hablando? ¿Y de que está cayendo la cera en tus papeles? Sí, ya lo veo. Permite que te pregunte, ¿por qué tienes un candelabro grande en tu mesa si la cera cae en tus papeles? Lo tengo, Nathan, porque quedará bien en la película. Alto, 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 alto. Un momento, por favor. Disculpa. La iluminación no es buena. Mirad, este tiene una nariz hebrea perfecta. Y desde ahí no se ve. Mueve ese foco un poco. Comisario más. Auschwald, se habla de deportaciones es. Ahora y de que matan gente en campos de concentración. Se habla. Rumores. Le aseguro que no es verdad lo que ha oído. Ocupen sus sitios. Por favor. Bien, ¿le importaría sentarse, por favor, en su silla para que podamos rodar? Sí, así está, mucho mejor. Hay una cosa más. Están ustedes muy quietos. Demasiado. Los judíos normalmente mueven las manos al hablar. Así que quiero que muevan las manos. Háganlo. Así. Más. ¿Y usted? Muy bien. Sí, sí, sí. Algo así, sí. Bien. De acuerdo. Y rodando. Ahora empiecen a hablar y a mover las manos. Adán. ¿Qué? ¿Te has dado cuenta de que hay un candelabro muy grande en tu mesa? Sí, Nathan. Puedes estar seguro de que me doy cuenta de todo lo que está ocurriendo. The essential trait of the Jew is that he always tries to hide his origin when among non-Jews. Amigos, quiero que trabajéis más deprisa. Wherever rats turn up, they carry destruction to the land and spreading diseases and plagues, just as the Jews do among mankind. This is a conspiracy against all non-Jews by a sick, deceitful, poisoned race against the Aryan peoples and their moral laws. Gracias, Marek. Disfrutad del trabajo, pero hacedlo más deprisa. Recordadlo, el trabajo
os hará libres. Permisos de trabajo, ¿de acuerdo? Escúchame, estos papeles os salvarán la vida. Todos los judíos, al margen de su sexo y edad, con algunas excepciones, serán deportados a campos de trabajo en el este a las 4. Comisario Auerswald. Esperamos que nos proporcione el primer contingente de 6.000 personas. Será la mínima cuota diaria. ¿Y los niños de los orfanatos? Al margen de su sexo y edad. Pero puede que... Al margen de su sexo y edad. Teniente, soy Adam Cherniakov. El presidente del Consejo Judío. He recibido garantías al más alto nivel del tratamiento que tendrían los niños. Espero que esas garantías se cumplan. Por favor, firme esta proclama. No lo haré. Señor Cherniakov, si la deportación se ve obstaculizada por usted o por su gente, las consecuencias serán funestas. ¡Venga, rápido! ¡Todas las casas! ¡Sacadles a la fuerza! ¡Vamos, deprisa! ¡No, no, no, no! ¡Tenemos que esconderlos! Venid por aquí. Saldremos por la parte de atrás. ¡Coge tú al niño! Es el principio de un ataque a la existencia del pueblo judío. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para enfrentarnos a este horror? ¿Nos cruzamos de brazos y esperamos la siguiente bofetada del enemigo? ¿O nos encerramos en nosotros mismos para que los golpes no duelan tanto? ¿O elevamos las manos hacia Dios y rezamos para que venga el Mesías? ¿Eh, Mesías? ¿Vas a venir? No creo que venga. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Usar las manos y los brazos y los corazones y nuestras vidas y muertes para luchar y resistir? Si no puedes luchar, huyes. Si no puedes huir, te escondes, pero debemos resistir. ¡Debemos! ¡Rachel, mamá! ¡Gosia! ¡Gosia! ¡Mamá, enséñales los permisos! ¡Enséñaselo! ¡No, hija! ¡No le dio igual! ¡No! ¡No, Gosia! Los que estemos dispuestos a resistir debemos colaborar. Debemos compartir armas, compartir información. ¿Dónde cae? ¿Qué? Debemos ir a Varsovia. ¿Qué ocurre? Debemos irnos. Ya. Me pidieron que matase a los niños con mis propias manos. Eso no puedo hacerlo. Firmado Adam Cherniakov. Olvidéis los diálogos, tendréis mucho tiempo para anotar vuestros pensamientos. ¡Date prisa! Dijeron que teníamos 15 minutos. ¡Venga, vamos! ¡Usaremos los 15 minutos! Y cuando lleguemos al campo, todos podremos ver unos preciosos pinos y abedules. Y si hay hermosos árboles, ¿qué más veremos? Pájaros. ¡Pájaros! ¡Sí, eso es, eso es! ¿Y qué más? ¿Conejos? ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¿Y? ¡Ardillas! ¡Ardillas! ¡Muy bien, León! ¡Muchas, muchas ardillas! ¡Sí, cabrón!
No olvidéis la bandera de la clase. No, señor. Tendremos muchas aventuras. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Como nunca hemos tenido con el un, dos, tres. Un, dos, tres. Y en el cielo brilla el sol. No dejes que noten que tienes miedo. Que no lo noten. Un, dos, tres. Vamos todos caminando. Un, dos, tres. ¿Tus amigos del Partido Socialista siguen en contacto con los trabajadores del ferrocarril? Sí. ¿Crees que podrás salir del gueto otra vez? Puedo intentarlo. Ve, Sigmund, sigue a los trenes y dinos exactamente a dónde van. Señor, por favor, me han separado de mi mujer y de mis hijos. ¿Me da un minuto para encontrarlos y para que podamos viajar juntos? ¿Al tren? No, no, por favor, señor, por favor. Venga, esto es muy valioso. Deme un minuto. Por favor, se lo ruego. ¡Al tren! ¡Al tren! Van los niños caminando. Un, dos, tres. Un, dos, tres. En el cielo brilla el sol y a todos nos sonríe. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Deja todo, coge el tren. Vamos a pasar. Yo no he hecho nada. Nadie nos va a ayudar. Un, dos, tres. Van los niños. Venga, niños. Ven todos juntos. No te pares. Rápido, rápido. Vais a ir de paseo. ¡Todos juntos! ¡No os separéis! Señor Korshak, ¿qué hace aquí? Está exento de esta orden. ¿Y qué pasa con los niños? Los niños deben subir al tren. Entonces yo iré también. No puede hacerlo. No le dejaré subir a este tren. Bueno, pues máteme aquí delante de los niños. No me dejes ir con ellos, me quedo contigo. Contigo estaré a salvo. No dejes que por me favor. Lleves con mis padres. Por favor, contigo estaré a salvo. No, 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 quédate con ella. ¿A dónde vamos? Marek dice que quieren obreros, pero no se llevan a los tullidos. Es tu única oportunidad. ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Deprisa, deprisa, antes de que vuelva el guardia! Es tu única oportunidad. Pero yo soy bailarina. Clara, aguanta la respiración.
Aquí le tienes. Se han llevado a Jean a los campos. Sigmund ha vuelto de Treblinka. Tranquilo. Tranquilo. Sigmund, soy Mordecai. ¿Puedes decirnos lo que viste? Sigmund, intenta calmarte y dínoslo. Niños, mujeres, miles de personas, gaseadas en las duchas hasta morir. Pueden ocultarlo todo, pero no el olor a muerte. Este es el mapa del campo de la muerte. Este es el mapa de Treblinka. Había gente suplicando por su vida, esos canallas. ¡Esos canallas! ¡Quiero tener su sangre en mis manos! Sabemos que Adam Cherniakov se ha suicidado. Sabemos que 300.000 judíos de Varsovia han sido enviados a Treblinka, a los campos de la muerte, o han sido asesinados. De momento las deportaciones han cesado, pero las retomarán. Y cuando lo hagan, no seguiremos sometiéndonos. Vamos a responder con resistencia armada. Aprovecharemos bien el tiempo para liquidar a los traidores y a los colaboradores, para conseguir armas, preparar un plan de batalla y, lo que es más importante, para hacer saber a todos los que están en el gueto que podemos luchar y lucharemos contra nuestro enemigo ahora que todos los grupos judíos están unidos bajo una misma bandera con un mismo objetivo. Tal vez podamos salvar vidas, tal vez podamos borrar a unos cuantos alemanes de la faz de la tierra, pero una cosa os prometo, viviremos con honor y moriremos con honor. Honor judío. Me avergüenzo de lo que he hecho. Soy abogado. Solo quería salvar a mi familia, sobrevivir como todo el mundo. Ahora me avergüenzo de llevar este uniforme. No me extraña. Cállate, deja de llorar como un crío. No me fío de él. Mándale una misión. No me fío de él. Mándale una misión y entonces sabremos de parte de quién está. Zack puede vigilarle. Si fracasa, le ejecutaremos, como a todos los que han sido crueles con su propio pueblo. Si tiene éxito, seguirá de uniforme. Sería útil tener un policía trabajando para nosotros. Queremos que pases clandestinamente al barrio Ario para traer armas de contrabando al gueto. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Sí. Bien. Ya no tiene familia, no le queda a nadie. Este es un mapa de Treblinka. Debes llevárselo a un mensajero para que llegue a Inglaterra. ¿Ves tu nombre? Biesia. Biesia Siewicka. Biesia Siewicka. Tienes que esconderte el mapa en el zapato. Estoy diciendo que deberíamos salir a la luz del día y matar a todos los que podamos. Olvídate de morir en un acto glorioso. No, es lo que estoy diciendo. ¿Por qué darles esa satisfacción y ponérselo fácil? Sigo pensando que deberíamos esperar todo el tiempo posible para conseguir armas y continuar nuestro avión. No podemos esperar más tiempo. Lo que tenemos que hacer es planear la huida por el bosque, tener una organización más amplia y luchar desde fuera del gueto. Todos no podemos salir. No, nunca lo lograremos desde fuera. Nos traicionarán, nos negarán, seremos masacrados todos. Yo creo que deberíamos coger rehenes y obligarles a oír música folclórica alemana a todo volumen hasta que pierdan el juicio y se rindan. Casi. No digas esto, tonterías. Es muy serio. Cada día de paz en el gueto es otro día que podemos prepararnos para realizar un ataque escuchad, en el futuro. Necesitamos enviar una serie de mensajes a la policía judía, al consejo judío, a nuestra gente del gueto. Estoy de acuerdo. A los nazis, y necesitamos hacerlo ahora mismo, Jigsaw. No podemos esperar. Deben saber quiénes somos y qué vamos en serio. Por supuesto. Y si eso significa utilizar todas las armas. Las armas utilizaremos. Luego solo tendremos que rezar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Tosia saque el mapa del gueto y para que Ari y ella puedan traernos más armas. ¡Vamos! ¡Desnudaos todos!
Entra en el cobertizo. ¡Vamos! ¡Entra en el cobertizo! Te he dicho que no te muevas. Tus papeles. Date prisa. ¿Lugar de trabajo? Fundición Schmidt. ¿Qué haces allí? El segundo turno. ¿Qué te pasa? ¿Tienes frío? Quítate el abrigo y el vestido. ¡De rodillas! ¡Ah! No aprenderéis nunca. Ahora el resto. ¿Esto también? Los zapatos. He dicho los zapatos. ¿Quieres que use esto? El otro. ¡El otro! Ha escapado un judío. Hay que detenerle ahora mismo. ¡Deprisa! Vístete. Sal de aquí. Rápido. ¿A dónde vas? A trabajar. Acabo de pasar la inspección. Venga, sube. No podemos perder todo el día. ¡Vámonos! Judío, ¿qué vas a vender hoy? ¿Y esta? ¿Bien? Diesia, soy Kasik. No he podido acercarme a la verga, era peligroso. Así que tuve que seguir tu camión. Vamos, camina. Camina, no pasa nada. Hay unos chantajistas ahí delante. Tenemos que reírnos. ¿Reírnos? Sí. Los judíos bajan la mirada, parecen tristes. Los judíos se delatan por los ojos. Los chantajistas huelen al miedo. Bueno, ¿puedes reírte? Prueba otra vez. Tienes que soltar una carcajada así. He dicho abeja, no oveja. Oveja. Sigue practicando. Si tú quieres, pero no me puedo quedar mucho tiempo. Se portó bien. Quiero que organices una reunión con tu jefe, Sterensky. ¿Podrás hacerlo? Sí. Bien.
zona. Lo llevo en el zapato desde hace 2 días. Ah, le imprime carácter. ¿Te das cuenta de que este mapa de Treblinka será llevado por un mensajero especial hasta el primer ministro Churchill? Con la ayuda de otros documentos que nos traerás, confiamos en persuadir a los aliados para que nos suministren las armas que necesitamos para bombardear trenes alemanes y, con suerte, incluso los campos de la muerte. ¿Lo entiendes ahora? Sí. ¿Qué queréis tomar? No sé. Cerveza. ¡Vamos, Zack! ¡Ziki, corre! Capitán Sterensky, le traigo un mensaje del movimiento de resistencia judío. Por sus actos de traición y por colaborar con el enemigo, ha sido juzgado por un tribunal formado por su propio pueblo y condenado a muerte. Adiós. ¿Adiós? ¿Pesa mucho? No, está bien. Puedo llevarlo, pero ¿y si se me cae? Será mejor que no se te caiga la dinamita. Lo sé, pero ¿y si falla algo? Será mejor que no falle nada. ¿Y si le doy un golpe? Un golpe no importa. Buen trabajo. Buen disparo. Bien hecho, Kailel. Kailel, bienvenido. Bienvenido a la familia, Kailel. Ahora los alemanes vendrán a por nosotros. Señora, espere, sujétese. Clara, ven, por favor. Apuntad y... Déjalo encima de la mesa. Fuego. Vale, pero quita eso primero. Recordad, un disparo o un alemán. No malgastéis la munición, ¿vale? No voy a ser capaz de darle ni a un solo alemán. Sí, seguro que sí. Muy bien. Tosia. Tienes que cogerla así para poder sujetarla. Tranquila, aquí todos somos amigos. Apuntad y fuego. ¿Puede ayudarme alguien? Bien. Apuntad. Mordecai. Tosia nos trae regalos. Ah, justo a tiempo. Bueno, ¿cuándo podemos esperar más? Ari dice que habrá otro envío dentro de poco. Lo traerá él personalmente. Bien, bien. Necesitamos que alguien nos traiga. Y fuego. Bien, Débora. Busca alguien dicho ahí. Tal. Todo después fuego. ¿De acuerdo? Es muy importante apuntar. Podría decir que es casi tan importante. ¿Cuántos crees que podría hacer? Frania. Mira, mañana. Mario. Mira lo que nos ha traído Tosia. Civia, por favor, una buena norma. Nunca des una palmada en la espalda a un artificiero mientras trabaja, ¿vale? ¿Qué nos traes? Despiértame dentro de una. Dinamita. Excelente. También necesito clorato de potasio y también... botellas. ¿Puedes conseguirlas? Lo intentaré. Y además un par de pulmones nuevos. Marek trabajaba en el laboratorio del hospital. Esto es más divertido. ¿Algo más, señor ingeniero? Más. Solo más armas. ¿Más? ¡Quedáis todos detenidos! ¡Soltad las bombas y regresad inmediatamente a Anschlagplatz! ¡Jódete, Hitler! ¡Heil Hitler! Nuestro servicio de inteligencia calcula que solamente quedan 30 o 40.000 Reichsführer Himmler. Me decepciona, coronel von Sommer. Son demasiados. Han saboteado nuestras fábricas, han atacado a nuestras tropas. Ahí hay uno. Otro, mire, ¿eh? Otro más.
¿Me ha comprendido, coronel von Sammer? Por supuesto. Y entonces llegaríamos aquí, ¿no? Ayer estuvimos... Casi. Sí, pero ¿quién no es la chica de la pistola? Es Débora Barón. Está con Marek, Goodman y los artificieros. ¡Qué coincidencia! Estaba pensando que podría unirme a los artificieros. Gracias. ¿No crees, jefe? ¡Quietos! ¡Por tu bike! ¡Vamos, venga, venga, vamos! ¡No te resistas! Han bloqueado las calles, estamos rodeados. ¡Mordecai! ¡Mordecai! ¡Deprisa! Han bloqueado las calles, estamos rodeados. Está bien, está bien. ¡Vamos, vamos! Las armas aquí, la munición ahí. ¡De acuerdo! Ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¡Ayúdame! ¡El momento que estábamos esperando! ¡Marcha, prisa, prisa! ¡Preparad las armas! ¡No olvidéis la munición! ¡Clara, nos vamos! ¡Clara, venga! ¡Sal de ahí! Ven aquí, no te muevas. Ponte en la fila. ¡Coged a ese! ¡Allí hay otro! ¿Queda alguno que es a casa? ¡No, señor! ¡Vamos, no os paréis! ¡Ponte en la fila! ¡Ponte en la fila, he dicho! ¡Camina, viejo! ¡No podéis hablar! ¡Te he dicho que camines! ¿Qué miras? ¿Qué te pasa? ¿Tienes frío? ¡Ponte en la fila! ¡Ponte en la fila! ¡No te des la vuelta! ¿No puedes caminar? Mira en esa casa. ¡No os paréis! ¡Aquí arriba! ¡Aquí hay judíos! ¿Dónde están? Ahí dentro. ¡Ahí! ¡Quieta! Sois muy lento, rápido, no podemos perder tanto tiempo. ¿Te ayudo a ir más deprisa? ¡Cuidado, Mateo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Rápido, cuidado! Por primera vez hemos detenido las deportaciones. Por primera vez el enemigo sabe quiénes somos como pueblo. Saben que resistiremos. Saben que contraatacaremos. Saben que van a pagar por las ejecuciones en masa. Lo que no saben es cuánto tiempo, con qué intensidad y con qué éxito vamos a luchar.
Es más, vamos a encender la antorcha de la resistencia y prenderá con tanta fuerza que en otros sitios otras personas se animarán a resistir también. Por estos. Por Michael. Por León. Por Ariel. Por Sie. Y por Clara. Que sacrificaron su vida por nuestra dignidad. Por favor, un momento de reflexión y de silencio. Tengo buenas noticias a las que informar. Enfrentados a la feroz resistencia judía, los alemanes se han rendido. Hitler ha pedido disculpas por las molestias. Los judíos han ganado. Debo notificárselo a los aliados. ¿Para qué? ¿Qué han hecho por nosotros? Lo que más me gusta de un zoo son los animales. Ellos no te traicionan. ¿Qué me dices de ese mono polaco de ahí? Ah, no. Es un buen tipo. Fue novio de mi prima Aida. Esta carta saldrá para Klepfis en cuanto te marches. Sígueme en la corriente. Perdona. Solo quería protegerte. Ari. Si quieres ser mi novio, me parece bien. Voy a tomar parte en muchas misiones y si no vuelvo, me gustaría que alguien supiera que no he vuelto. ¡Alto! Señor, este hombre murió en el barrio Ario. Tengo órdenes de trasladarlo al cementerio judío. ¿Qué hay en el ataúd? Un hombre llamado Isi. Buen trabajo, Isi. Sabes cómo hacer para oler a muerto. ¿Dijo algo, Ari? Dijo que hay más en camino. Pero, de momento, 50 pistolas y 2 fusiles. Mi padre siempre decía... Estudia mucho y sácate un título para que no tengas que cavar zanjas. A nuestros hombres les ha impresionado nuestra actuación. Por algo se empieza. Espero. Arrójala deprisa. ¡Deprisa! ¡No te muevas! ¡Venga, vámonos! ¡Arranca! Escuchad, escuchad. Ambos queréis quedaros aquí a luchar, ¿de acuerdo? ¿Pero con qué vais a luchar? Uno de los dos tiene que ir. Tosia estará escondida y aterrada pensando que Ari pueda hablar. Ari no hablará. Ari no hablará. Ari no hablará. No hablará. Nosotros lo sabemos, ellos no. ¿Kasik, podemos sacarle? Resultará difícil. ¿Podemos hacerlo o no? ¿Cuánto costará? No es solo cuestión de dinero. Tenemos que concentrarnos en localizar a los contactos de Ari. Vamos, decidíos. Tú conoces la cultura aria. Tú te criaste entre ellos. Pareces más ario y yo conozco a demasiada. ¿Cómo puedes decir eso? Estoy seguro de que... Hablas mejor que yo. Yo no sería capaz de decir ni una palabra. Todo el mundo me conoce. Pregunta de dónde soy. ¿Y si alguien me denuncia? ¿Qué vais a hacer? ¿Lanzar una moneda al aire? Vamos, Yitzhak. Ve tú y tráenos las armas que necesitamos. Thank you.
Mírame. Estás bien, pareces un hombre de negocios. Toma, si te preguntan, has venido a la ciudad a comprar camisas. Los guardias han sido sobornados, todo está listo. Mira, mira qué traje. ¿Qué quieres? Es el único que hemos encontrado. Es ridículo. Estás bien. ¿En serio? Bonitos tobillos. Tus documentos. Tu nueva identidad. Whittle. Whittle. Buen trabajo, Merrick. Lo sé. Frania te acompañará hasta el otro lado. Te llevará con Tosia, que te presentará los contactos polacos que nos interesan, ¿de acuerdo? ¿Dónde está Frania? Está allí, con Julian. Es una de las mejores. Bien. Te cubriré las espaldas. Ahora me siento mucho mejor. Bueno. Estaré al otro lado de la calle. ¿Cómo estás? No ganaría un concurso de belleza. Necesitamos más. Bienvenido. ¿Estás bien? He estado mejor. Ahorra tus fuerzas, ¿vale? Y descansa. Lucharás muy pronto. Ahora recupérate. Ari, necesito preguntártelo. No les he dicho nada. Descansa. Vamos a curar. Ha sido muy valiente. Casi. ¿Cómo lograste sacarle? No hicimos nada. Los de la Gestapo se equivocaron y aceptaron nuestro soborno. Una persona. Incluso cuando hablas en serio, me parece que te lo estás inventando. Aquí tienes el agua. Eso es lo que yo llamo un voto de confianza. ¿Tienes frío? ¿Quieres una manta? No, estoy bien. Pero ya tenemos ya. Vale, me la llevo. No estoy segura. Déjala. Quizá lo he visto. Está mucho segura. Lafitte Rothschild 1929. Intachable. Un bouquet que dura un siglo. Tome una copa, señor Hippler. No lo lamentará. ¿Le he mentido? ¿No es intachable? Sí, es muy bueno. ¿Bueno? No es bueno. Es exquisito. Me gustó su película El eterno judío. Es implacable, como dirían los franceses, impitoyable, despiadada. El eterno judío. Qué título tan aterrador. Un gran aroma, afrutado. ¿Qué opina? Estoy de acuerdo. No es aficionado al vino, ¿verdad? No, no mucho. Es un vino judío cosechado por un viticultor judío, Rothschild. Sorprendente, ¿no? Dejemos el vino. En confianza, ¿conoce usted personalmente al coronel von Sammer? ¿No es así? Sí. Hábleme de él. ¿Por dónde quiere que empiece? Por lo que pasó el 18 de enero, cuando sus tropas fueron tiroteadas por esos salvajes del barrio judío. Agrupando soldados alemanes al otro lado del gueto. Son muchos. ¿Calibre? 9 milímetros. Un alemán, dos alemanes, tres alemanes. Tubia, ¿calibre? 7.62. .792, carabina. Julian, ¿quién te ha dado un fusil? ¿Tengo buena vista? Julian. No fallo. Un pelotón de alemanes. ¿Sigmund? 7.92. ¡Oh!
¡Pelotón! ¡Preparado! ¡Adelante! Todos en sus puestos. ¿Oyes? Están cantando. Los cabrones están cantando. Hitler. ¡Disparad al tanque! ¡Disparad al tanque cuando esté abierta la escotilla! ¿Por qué está filmando eso? ¿Por qué lo filmo? Herr Goebbels me ordenó filmar la operación. Afirma que las películas de estos combates perdurarán más que nosotros. La victoria perdurará y esto no es una victoria. Depende de dónde se coloque la cámara. ¿Creía que podía entrar con su ejército en el gueto como si fueran turistas de vacaciones? Se acabó. Las tropas se han replegado. Hay muchos muertos y heridos. Lo sé. Estaba presente. Debemos responder con fuerza inmediatamente. Del Reichsführer. El Reichsführer Himmler prometió a Hitler que no quedarían judíos en Varsovia para su cumpleaños. Mañana, ¿entiende? ¿Y si otros judíos se envalentonan por este giro de los acontecimientos? ¿Y si otros sectores inician otro alzamiento? ¿Y si contagian a los demás polacos? ¿Se da cuenta de las consecuencias? ¿Comprende mi preocupación? Por orden de la comandancia, queda relevado de su puesto a partir de ahora. Ah, y para evitar tensiones innecesarias entre las facciones germano-austríacas y las tropas de las SS, la orden de que fuera ejecutado ha sido revocada. Puede retirarse. ¿Seguimos aquí? ¿Quién se lo iba a imaginar? Ahora tenemos armas con las que defendernos. Julian, bien hecho. Mirad. Nuestra pequeña nación. ¿Pensaste alguna vez que llegaríamos a ver algo así?
¿Qué está haciendo? Debe de estar demostrando a sus hombres que no tiene miedo, o es que le gusta mucho su mesa. Sirva a los oficiales. Les templará los nervios. Hitler. ¿Sí, señor? Me da igual dónde coloca la cámara, pero no filme las banderas. Pero es mejor para la película. Muestra los obstáculos que deben superar nuestros soldados para alcanzar la victoria. Y el general Kruger fue bastante espléndido. No filmará las banderas. A no ser que el general Kruger se presente aquí y le ordene hacerlo. ¿Está claro? Clarísimo. Tengo que despertar a Marek. Marek, despierta. Estoy despierto. ¿Ahora? Todavía no. ¿Ahora? Un segundo. Ahora. Ha habido docenas de bajas y multitud de heridos en el sector de los artificieros. Querido Yitzhak, no sé qué decirte. Dejemos en esta ocasión los detalles personales.
Solo puedo describir de una manera mis sentimientos y los sentimientos de mis camaradas. La realidad supera nuestros sueños. Los alemanes han huido dos veces del gueto. Una de nuestras unidades se enfrentó a ellos durante 40 minutos y la otra durante más de 6 horas. Debes saber que las pistolas no son útiles. Prácticamente no las usamos. Necesitamos granadas, fusiles, ametralladoras y explosivos. Tu camarada, Mordecai. Sí, es lo que le he dicho, Reichsführer Himmler. Son astutos, pero acabaremos inmediatamente con este alzamiento. No, hoy no, en 2 o 3 días, quizá. Disculpe. Sí, claro. Sí. Sí, Reichsführer. Ahora van en serio. ¡Fuego! ¡Marchaos! ¡Bajad al sótano ahora! ¡Julia! ¡Vamos! ¡Que bajen todos los que están en el tejado! ¡Que venga Kayle! ¡Divia! ¡Zack! ¡Retiraos, que se retiren todo! ¡Fuera! ¡Retiraos! ¡Hay que salir de aquí! ¡No respires! ¡Rápido! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Mordecai! ¿Quién es esta gente? ¡Estás civiles. Vivo! ¡Hola! ¡Estás bien! ¡Mira, Julia! ¡Reunid a los combatientes enseguida! ¡Enseguida! He corregido su error. Hoy no ha habido bajas. No fue ningún error. Es ahora cuando no hay ningún error. ¿Ha detenido ya a los cabecillas? Aún no, señor. No le estoy pidiendo una explicación. Le estoy pidiendo una respuesta aceptable. Y sería así. Hemos detenido y liquidado a los cabecillas. Heil Hitler. Traigo un mensaje de Himmler. Estoy consiguiendo que salgamos de esta desagradable situación. ¿Quieres saber lo que opina el Reichsführer? Desde luego. Como amante de la música de Wagner... Dice que ha dirigido usted magníficamente la obertura de esta grandiosa operación. Sobre todo en comparación con la actuación de von Sommer. Después dijo, continúe, maestro. El Führer y yo no lo olvidaremos. ¡Quemar todos los edificios! Sobre el tema de las ejecuciones en masa a las que ha sido sometida la población judía de Polonia y que han sido llevadas a cabo. El mensajero polaco debió llegar a su destino. Si no, no tendrían detalles tan concisos. Si los aliados bombardearan el ferrocarril o los campos o incluso Varsovia, tendríamos alguna posibilidad. No sé, ¿Karski habrá pasado? ¿Seguro? ¡Eres un desgraciado, Kaylen! ¡Malditos policías! ¡Déjale, déjale! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Dio a mi hijo su vida al tren! ¡Suéltale! ¡Vendió a mi madre a los alemanes! ¡Es uno de los nuestros! ¡Suéltale! ¡Ahora está luchando con nosotros! ¿Te encuentras bien? No debería estar aquí. Tienen razón. Hice lo que ellos dicen. Yo lo sé y tú sabes que lo sé. Pero no tenemos, escúchame, no tenemos tiempo para lamentar el pasado. Solo tenemos tiempo para planificar nuestro futuro. ¡Mordecai! No han llegado las armas. ¡Yitzhak! El envío de armas ha sido interceptado por los alemanes en el cementerio. Los alemanes han descubierto el túnel de Muranovska. Ya no era seguro. Hoy es Pascua, ¿no? Tosia, vas a salir a tomar el aire. Coge estos explosivos y llévaselos a Mordecai. Pase lo que pase, tienes que llevárselos a la resistencia. Sí. Thank you.
¡Atrás todos! ¡Atrás! ¡Cuidado! ¡Ha cubierto! ¡Salid! ¿Has salido a dar tu paseo de los domingos, puta judía? No vamos a seguirte por ahí todo el día. 3.000 slotis. O te denunciamos a la Gestapo. De acuerdo, vamos. No, venga, vamos. Quiero ver el cuartito. ¿Qué cuartito? El cuartito que la Gestapo reserva para esos granujas tan patéticos que pierden el tiempo denunciando a sus compatriotas polacos. Sí, me han contado que lo están, un tratamiento completo. Así que, venga. ¡Seguid vosotros! ¡Yo les distraeré! ¡No! ¡No podemos quedarnos! ¡Déjale! ¡Déjale! Gracias hagamos, Domino Deo nostro. Digno medios tu ley. Trae la escalera. Son buenos tiradores. Los llaman paracaidistas o aeronautas. Han inventado un juego en el que gana el que acierta más veces a la persona que salta antes de que llegue al suelo. Las fotografías y las películas de esta grandiosa operación serán de gran ayuda para los historiadores futuros del Tercer Reich. También serán útiles como material de adiestramiento para las SS. Y un documento vivo de los sacrificios realizados por las razas nórdicas para liberar a Europa y al mundo de los judíos. Todas las salidas están bloqueadas. ¿Y ahora qué vamos? No podemos quedarnos aquí. Tenemos que salir. ¿Cómo? No tenemos modo de salir. Seremos un blanco fácil. Yo saldré antes. Les distraeré. Están acabando con todos. No conseguiremos salir vivos de aquí. Bueno, tranquilo. Una vez me preguntaste, ¿puede un hombre moral mantener su código de moralidad en un mundo inmoral? Esta es mi respuesta. Te quidem, Domine, omni tempore, set in hac potissimum die, glorius ius predicare, cum pascha nostrum immolatus est Christus. Hoc est enim corpus meum. Hic est enim cali sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum.
cubre la retaguardia. Tranquilos, tranquilos, soy Kasik. Deprisa, seguid. Débora, Zack. ¿Qué ha pasado? ¿Por aquí? The relativity cube, Albert Einstein, who masked his hatred of Germans behind his obscure pseudosciences. El arte de la propaganda no se comprende, ¿no cree? Es muy sencillo. Repetir una y otra vez una cosa hasta que toma vida propia. Y se convierte en la verdad al final. No somos los únicos que combatimos esta guerra con el cine. Los aliados han pedido a Frank Capra que dirija sus películas. ¿Debería saber quién es? Es un director de Hollywood de mucho éxito. Un poco sensiblero para mi gusto, pero domina su oficio. Por lo visto, a los norteamericanos no les interesaba entrar en guerra, de modo que le reclutaron para popularizar la idea. Y lo que es peor, robó imágenes rodadas por mí y las utilizó para ridiculizarnos. Como yo digo, depende de dónde coloca uno la cámara y de quién está contando la historia. No son como las mujeres arias de mi ciudad, Detmold. Son francotiradoras acrobáticas, demonios asesinos, amazonas. Yo no me creo ese cuento de que las mujeres judías hechizan a los arios. Pues esa es muy expresiva. Tosia. Cuidado con la cesta. Arriba, ¿estás arriba. Bien? Sí. ¿Te has hecho daño? Espera, espera. No, estoy bien. ¿Qué nos has traído, Tosia? Dinamita. Excelente. Comandante Zuckerman, ¿es usted consciente de que las consideraciones a las que nos enfrentamos hoy son extremadamente complejas? Por supuesto. Hay personas en nuestro bando, aquí y en Londres, que creen que entregar armas a guerrilleros judíos sin adiestramiento es un gasto inútil y un derroche de nuestros limitados recursos. ¿Y si este alzamiento judío se extendiera? La resistencia polaca no está preparada para atacar a las tropas alemanas. Miles de polacos serían masacrados y no podemos permitir que eso pase. ¿Puedo recordarle, coronel, que nosotros también somos ciudadanos polacos? Es posible que existan personas influyentes entre la resistencia polaca que agradezcan a los nazis que limpien su país de judíos. Rezo a Dios para que pueda hacerse oír por encima de esas personas. Nos enfrentamos a consideraciones complejas. Quizá, pero verá, coronel, las consideraciones a las que se enfrenta mi pueblo son simples. Es más, se podría decir que las consideraciones a las que se enfrenta mi pueblo son verdaderamente elementales. Necesitamos armas. Necesitamos explosivos. Necesitamos algo más, aparte de nuestros puños, sí, de edificios y de nuestra inquebrantable voluntad. ¡Inmediatamente! Ustedes no se arriesgan. Y si se niegan a actuar, nuestra sangre manchará sus manos. ¡Levanta las manos!
¡Levanta las manos! ¡Registrad los agujeros! ¡Desnudaos, vamos! ¡Levanta las manos! ¡Levántalas! Su plan parece razonable. Y según sus informes a Himmler, parece que las cosas van bien. Pero no van bien, ¿verdad? General Kruger, dentro de poco tiempo el barrio judío de Varsovia no existirá. Todos los edificios serán reducidos a escombros. Después sacaremos a esas sabandijas de sus escondites y las enterraremos. ¿Poco tiempo? Ese grupo de bandidos está manteniendo un pulso con el ejército alemán más tiempo que toda la nación polaca. ¿Eso es poco tiempo? Su trabajo y el mío serían más fáciles si sus informes no fueran tan optimistas. ¡Vámonos! Y si nuestras bajas fueran, las armas y la munición, digamos, inferiores, para serle franco. Los demás están a salvo. Seguidme. ¿A dónde? Hay un búnker en el número 18 de la calle Mila. ¿Son de la resistencia, casi? Sí. De acuerdo, adelante. Láser, Mordecai Anilevich. Hola. Hola. He oído hablar de ti y de tu grupo. Bien. Permíteme que te muestre mi imperio subterráneo. Auschwitz, Treblinka, Sobibor. ¿Sabes quiénes son? Y ahí está Mauthausen. Tendremos que ayudarles. Tenemos agua corriente. Tenemos electricidad. Pero hace demasiado calor. Y el polvo es horrible para mi alergia. Dame una. Ven, me alegro de ver. Es estupendo veros a todos. Vení. Hemos conseguido. Os enseñaré otra cosa, muchachos. Sí, podremos. Hay 5 entradas y 5 salidas. Son muy prácticas para mi tipo de trabajo. Por aquí. ¿Quién va ganando? Todo lo que es nuestro es vuestro. Bueno, en realidad, todo, ¿no? No nos darán más armas. Tuvia no ha conseguido llegar por las alcantarillas hasta Yitzhak. Iré yo. No, no irás hasta que se te cure el tobillo. Ven conmigo. ¿Casi? Te curaré esas heridas. Quiero que vayas tú y llévate a Sigmund. Perfecto. Como Tuvia no pudo cruzar, enviaremos a Kasik. ¿Por qué crees que lo conseguiré? Cruzarás por el túnel. ¿Qué túnel? El túnel de Muranovska. ¿Qué? Hay un túnel allí para ocasiones especiales. La pregunta es si es seguro. Sí, sí, es una buena pregunta. Sí, es arriesgado, pero merece la pena. Si Yitzhak ha encontrado armas y provisiones, resistiremos un poco más. Y si no las ha encontrado, es crucial que encontremos la forma de entrar y salir del gueto. Estamos jugando al ratón y al gato con Stroop y sus hombres. No resistiremos eternamente. Ayer buscábamos una forma segura de llegar a Palestina. Hoy buscamos una forma segura de cruzar la calle. Nuestro mundo se ha vuelto muy pequeño.
que me siento orgullosa. Siéntete orgulloso. Estoy instruyendo a Civia y a Marek para que formen una pequeña patrulla. Su misión será encontrar una salida del gueto por las alcantarillas. Resultará difícil, casi imposible, como ya sabéis. El laberinto de canales es enorme y confuso. Los que queráis marcharos, tendréis oportunidad de hacerlo. Los que prefiráis quedaros, os quedaréis. Quizá podamos entrar en contacto con los partisanos en el bosque y continuar nuestra lucha. Quizá no. Pero a lo largo de nuestra difícil lucha, todos decidimos proteger un derecho. Elegir cómo morir. Ya sea aquí en un búnker sin ventilación o en cualquier otro sitio. No lo sé. Pero puedo aseguraros una cosa. El espíritu de nuestros muertos. El espíritu de nuestros muertos conformará el alma de una nueva generación. De una nueva nación de judíos. Bien. Deseemos suerte a Civia y a Marek. ¡Suerte! Continuemos. No sabes cómo me alegro de verte. Lo mismo digo. ¿Y Julian? Es nuestro mejor francotirador. ¡No, no, no, no! ¡Casi! ¡No pasa nada, no pasa nada! Cuéntame. Algo no marcha. ¿Qué? La intensidad de los combates ha descendido. Solo nos atacan de noche. La Gestapo nos ha dicho dónde se encuentra su cuartel general subterráneo y creo que hemos dado en el clavo. Bien, es una buena noticia, ¿no? Demasiado buena. Demasiado fácil. ¿Tienes mejor el tobillo? Sí, sí, ¿sí? Tranquila. Si quieres irte con los demás, puedes hacerlo. Depende de ti. Prefiero quedarme y luchar contigo y con Ari, si te parece bien. Me parece bien. ¿Dónde están los guías? No sé qué ha pasado. Les pagamos para que nos llevaran, pero no han aparecido. Tenemos que irnos. Es peligroso para vosotros continuar aquí. No vamos a entrar en el gueto esta noche. Si no es por las alcantarillas, será saltando el muro. ¿Te has vuelto loco? No lograremos sobrevivir si no seguimos un plan. Tampoco nuestros compañeros si no los hagamos cuanto antes. ¿Y cómo lo haremos si nos disparan nada más entrar? Yo voy a ir. ¿Cómo pretendes sacarle saltando el muro? ¿Estás conmigo o no? No lo conseguiremos sin un guía polaco que nos conduzca por las alcantarillas a la entrada y a la salida. ¿Ves algún guía? ¿Lo ves? ¡No ha venido nadie! ¿Estás conmigo o no? Yo te acompañaré, Jigsaw. Podéis empezar los preparativos para el funeral. Yo no cargaré vuestro ataúd. Te acompañaré. Pero tienes razón. Quizá deberíamos intentarlo otra vez mañana con los polacos. No podemos confiar en los polacos, Frank. No tenemos a nadie más en quien confiar para poder entrar. Civia, cuando bajes a la alcantarilla, ve hacia la izquierda. Y confiemos en la suerte. Yo os cubriré. Marchaos antes de que olvidéis por qué os vais. Volveremos. Adiós, Zack. Sé bueno, Zack. Vamos.
Vamos, has venido con un día de retraso. Sígueme. Vámonos. Di a nuestros amigos que conserven la esperanza. Por aquí. ¿Qué te pasa? Acabo de tener un sueño ridículo. Parecía tan real. Estaba durmiendo y tu hermana China vino y me despertó y me llevó afuera a un precioso jardín en el que había uvas, nueces, dátiles. Es muy bíblico, ¿eh? Después me llevó hasta una cesta y había un bebé dentro. Y me dijo que era mi hijo. Entonces yo lo levanté y lo tomé en mis brazos. Cuénteme la historia de El Eterno Judío. ¿Cómo llegó a rodar esa película? Goebbels me lo propuso. Era idea suya. Su proyecto predilecto. Creía que los alemanes no eran suficientemente antisemitas. No lo aceptaban con tanta facilidad como los polacos o los franceses o incluso los ingleses. La película fue el puntal psicológico del plan para la pureza racial del Führer. Salidas. ¡Deprisa! Bloqueada, totalmente bloqueada. Segura. Julia. No. Está libre. ¿Sí? Podemos ir saliendo en pequeños grupos. Mayer dice que puede haber un modo de llegar hasta las alcantarillas a través de la pared de la bodega. ¿Por ahí? Sí. Está bien, Tosia. Acompaña a Mayer. Comprueba si es posible. Sale. Refuerzo.
Dispersaos y atacadles desde los flancos. Buscad a Zack, dispersaos y distraedles. ¡Date prisa, Julian! Por ahí se va el gueto. Vale, llévame. No, no avanzaré más. Te pagamos para que me llevaras. Hasta la entrada, nada más. Como miembro de la resistencia, mi misión es rescatar a polacos cristianos atrapados en el gueto. Si no quieres cooperar, te ofreceré una alternativa sencilla. Llevarme o morir. ¿Tú eliges? Sígueme. Sabia decisión. La salida está cerrada. Nuestros compañeros han muerto. De acuerdo, nos quedaremos. Lucharemos aquí. Vamos, vamos. Por aquí. Rápido, vamos. ¿Cuánto falta para llegar al gueto? Todas las salidas están bloqueadas. Que cada uno ocupe su puesto. Una persona que se coloque ahí. Venga, vamos, vamos. ¡Moveos! ¡Ocupad todas las salidas! ¡Julian! ¡Ve a ver si Tosca y Mayer han avanzado algo! ¡Vamos, deprisa! Hay otro muro. Tosia, Tosia, ¿has encontrado la salida a las alcantarillas? Todavía no. Daos prisa. Ya lo hacemos. Mordecai, no creo que lo consigan a tiempo. Lo siento. Está bien, Julian. Ocupa tu puesto. Lo has hecho muy bien. Me pregunto si Phoebe y su grupo conseguirán salir. Phoebe encontrará una salida. Habría apostado a que casi que encontraría la forma de volver. No te decepcionará. Mira, dime una cosa. ¿Cómo te las arreglas para ser siempre tan positiva, tan optimista, tan comprensiva? Tengo suerte. Tienes suerte, ¿eh? Por la suerte. Sara, salid ahora mismo. Yo iré a buscar a Mordecai. Por aquí. Si notáis olor a gas, cubríos la cara con un trapo mojado y agachaos. Cubríos la cara y caminad pegados al suelo. ¡Vamos, mira! ¡Reservad la última bala para vosotros! ¡Mordecai! ¡Seguidme por aquí!
¡Venid! ¡He encontrado una salida! Les daremos un recibimiento que no olvidarán. ¡Mordecai! ¡Divia! ¡Débora! ¡Tosia! Tosia. ¿Estás vivo? Tosia. ¿Dónde están los demás? Solo unos pocos logramos salir por las alcantarillas, pero Mordecai, mira. Ari y todos murieron en el búnker. ¿Cómo has entrado? Creí ser el último judío del gueto. El último. Kasik. Kasik. ¿Cómo has entrado? Aquí, compañeros. Atrás, atrás.
Está bien. Vamos. Vamos. El paraíso perdido. Vamos. ¡Eh! ¡Madre! ¡Es un milagro! Estuvimos caminando en círculos. ¡Es un milagro! Cuéntanos, Kasik, ¿has estado en el otro lado? Sí, ha estado. Y ahora es nuestro líder. Sí. Está bien. De acuerdo. Heil Hitler. Un confidente del mayor Hofle de las SS afirma que algunos de los cabecillas siguen vivos. Ha oído que han huido por las alcantarillas hasta el barrio Ario para unirse a los partisanos y continuar la lucha. El mayor me ha pedido que le informase de ello lo antes posible. Vosotros necesitáis un camión. Nosotros tenemos un camión. Lo necesitamos dos noches. Los camiones son caros. Los conductores son caros. Suponía que diría eso. Tranquilos, no os separéis. Esperad, esperad. Por aquí debajo. Un momento. Levantad los fusiles por encima de la cabeza. ¿Por qué? Somos demasiados. Venga, por aquí. Ya está, Cibia. ¿Es seguro? Puedes pasar. Ya, Tosia. Daos prisa, está subiendo el nivel del agua. Pasad. ¿Dónde están los niños? Sara, ya están pasando. Sara. Isaac, ven. Voy a pasar. Isaac está conmigo. ¡Avanzad! De acuerdo, ¿habéis pasado todos? Tenemos que daros prisa. ¿Estamos todos? ¡Está cerrada!
Un poco más adelante, desemboca en otro canal, en el que empieza el barrio Ario. Bueno, estamos en la calle Prosta, en el barrio Ario, pero no hay nadie esperándonos arriba. No podemos aguantar más tiempo aquí. Tampoco podemos salir con toda esta gente a la calle sin un camión que nos saque de la ciudad. Casi. Sal tú solo, reúnete con Yitzhak. Pensad algo. Sí, esta noche. ¿Dónde está? No lo sé. Llega tarde. No podemos perder tiempo. Ha habido un retraso. Volverán a intentarlo más tarde. Debemos tranquilizar a los demás. Se lo diré. Mobiliario de oficina. Archivadores. No, solo el conductor. Tenemos nuestros propios operarios. ¿Puede? Necesitamos agua. Necesitamos alimentos. Todo llegará. Intentad tranquilizaros. Hacemos todo lo que podemos. No es suficiente. Prefiero que me mate en la calle una bala alemana. Harás exactamente lo que te ordenemos por el bien de todos. Y ahora cállate. Allí hay un sitio donde podéis descansar. Venga, salid del agua. Te aseguro que esta gente no puede más. Cállate. ¿Crees que permitiré que tu cobardía ponga en peligro las vidas de todas estas personas? ¿Te das cuenta de los sacrificios que han hecho nuestros compañeros para que tú puedas estar ahora aquí vivo? ¡Vivo y a un paso de la libertad! ¡Quiero salir de aquí! No creas ni por un momento que voy a dudar en meterte una bala en el cráneo y hacer realidad tu sueño, como sigas haciendo. ¡Los niños, los niños! ¡Cállate! ¿Dónde está la oficina? No la veo. En el sótano. ¿Qué es esto? Tu oportunidad de convertirte en héroe a los ojos de Dios. Arranca. Aparca ahí delante. Salid deprisa y en silencio y obedeced las órdenes de Kasik. Hola. Marek. ¿Por qué lo hacéis a plena luz del día? Porque sí. Estáis locos. ¿Estáis todos bien? ¿Quedan más? Sí, quedan más. ¿Cuántos? 40 en esta escalera y 12 en otra. No podemos esperar. Vendrán. Está saliendo gente de esa alcantarilla. Tendríamos que avisar a alguien. ¡No podemos esperar! Se lo he prometido. Oiga, ahí está pasando algo muy feo. Creo que debería ir a mirar. Solo un minuto más. Un minuto y nos vamos. Iré a buscarlos. ¡No tenemos tiempo! ¡Iré a buscarlo! ¡Deprisa! 20 más. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!
Trabajamos en el alcantarillado de Varsovia. Y yo creo en Santa Claus. Bueno, Santa. Tengo una pistola apuntándote. ¿Eso te lo crees? Sí. No te muevas de aquí. Subid al camión. Deprisa, deprisa. 10 más. Dos prisa. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? No lo sé. Está saliendo mucha gente de esa alcantarilla. Se suben a ese camión. ¿Pero quiénes son? Yo creo que son judíos que se han escapado del gueto. ¿Alguien ha avisado a la policía? Tenemos que ver con ellos mejor. Ha salido mucha gente. Seguro que les detienen. Ya han salido todos los de esta escalera. 40. Vamos, casi. Se acabó. No me iré sin ellos. Nos estás poniendo en peligro a todos. No te estoy pidiendo permiso, te lo estoy diciendo. Zibia, sube al camión. Zibia, sube al camión. Volveremos a buscarlos. Venga. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Cogeremos a los que se han escapado. Sí, por supuesto. No llegarán muy lejos. ¿Habrán salido todos? Han escapado. No creo. Hemos venido en cuanto nos ha sí, eso es lo que parece. Deben quedar algunos abajo. Quiero que comunique al Reichsführer Himmler que mañana mismo no quedarán judíos en Varsovia. Mis ingenieros han colocado cargas de dinamita en la sinagoga judía. Y además he informado a Himmler de que el resto del trabajo será llevado a cabo por la policía local bajo mi control. Es posible que incluso sea usted condecorado por su labor. Pero entre usted y yo, ha dejado escapar a esos bandidos. ¡Basta! Mordecai Anilevich me envió esta carta poco antes de su última batalla. Quiero leeros un párrafo. Nuestros combatientes han soportado condiciones realmente indescriptibles. Sin embargo, han perseverado. No, más que perseverar. Han triunfado por encima de estas condiciones. Y han luchado valientemente una y otra vez. Tal vez volvamos a encontrarnos. Tal vez. Pero lo principal es que el sueño de mi vida se ha hecho realidad. He vivido para presenciar la defensa del gueto judío en toda su grandeza y su gloria. Recordemos a Mordecai y a todos los demás. Continuemos. Continuemos luchando.
Mira con qué fuerza respiran. Su respiración es tan tranquila, tan rítmica. Sí. Respiran una y otra vez, una y otra vez.